morning, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros sobre la marcha. Bueno, ya de vuelta al trabajo, ¿no? Domingo pasado, de cachondeíto. Y el lunes, como el domingo fue fiesta, se pasa el lunes. Así que el lunes, de cachondeíto también. Bueno, nosotros no. El domingo pasado sí, ya os lo dije. Pero bueno. Bien, hoy, como ya os dije, aquí el ingeniero, el brico ingeniero, me dijo que tenía que hacer otra herramienta más. Y la hemos hecho. No he querido hacerla. Es de las pocas veces que hago la presentación del vídeo, esto, antes de... O sea, siempre hago la presentación y después hago el trabajo. En esta ocasión he hecho el trabajo primero y la presentación después. Porque yo no sabía si iba a ser capaz de hacer lo que hemos hecho. La verdad es que ha quedado una preciosidad. Aquí el ingeniero me dio una foto. Por aquí la podréis estar viendo. Una foto me dio. Solamente. ¡Hala! ¡Hazme esto! Y bueno, se ha hecho. Y ha quedado bastante bien. Quiero, de verdad... me vaya a decir, hombre, enséñala. Es que, de verdad, ver el proceso entero, ha sido un proceso de mucho trabajo, he tardado un montón de tiempo, se han utilizado todas las máquinas del taller, todas. El taladro, la mesa de coordenadas, la sierra de cinta, la sierra de mesa, la regresadora, el cepillo, todo. Hasta una moladora he tenido que utilizar. Pero ha quedado un trabajo fino, fino, fino y bonito. En fin, espero que os guste. Otra cosa, vais a ver una edición un poco diferente en este trabajo. O sea, me he acercado mucho con la cámara. He sufrido un pequeño accidente. Bueno, que se me ha averiado el objetivo de la cámara y he tenido que ponerle otros que tengo. Ese me cubría más distancia y ahora tengo que andar haciéndolo con dos. Pero también os digo una cosa, yo creo que soy el único que se ha atrevido a meter un objetivo macro ahí mientras está trabajando, ¿eh? Vaya a ver imágenes que son impresionantes, vamos. En fin, espero que os guste. Y nada más, ya está bien. Está bien de cháchara. Vámonos al vídeo, que es lo que aquí interesa. ¿Y el vídeo dónde está? ¿Por dónde va a estar el vídeo? Yo qué sé dónde está el vídeo. Por algún sitio sale. Bueno, pues ya tenemos el material para hacer el proyecto. ¿Has visto esta mesa? Funciona genial, ¿eh? Por aquí te va a salir una mano recomendándote que veas el vídeo en el cual hicimos este carro o esta mesa de corte. Es genial. Bueno, la idea es hacer aquí un rebaje justo para que entre la regla. Ahí podemos ver que hemos señalado nuestras dos líneas 28-36, que es exactamente lo que tiene la regla, 28-36, 28-37. Eso, esa diferencia es mínima. Bueno, pues vamos a mecanizar esa pieza. Bien, esta pieza es importantísimo que esto esté totalmente a escuadra, como habéis visto que hemos estado viendo, y que esté muy bien sujeta. Porque ahora lo que vamos a hacer es, con esta fresa, la vamos a poner aquí y vamos a utilizar nuestra máquina para hacer el fresado ahí. En vez de hacerlo con la lija como lo hicimos
cuando hicimos este otro gramil, ¿eh? Que este lo hicimos a lija. Si quieres ver el vídeo, te va a salir una manita recomendándotelo porque te puede venir bastante bien. Eso tiene que estar justo ahí, en la línea. Y está justo en la línea, ¿eh? Y ahora tenemos que acercarlo a esta otra línea, ¿eh? Esta ya la tenemos, ahora vamos a la otra. Pues ya lo tenemos. Y ahí podéis ver que nuestra regla entra perfectamente y ha quedado listo. Vamos a hacer un corte a 45 grados aquí en nuestra pieza. ¿Por qué lo voy a hacer aquí? Pues porque aquí tengo mucho más control que en la ingretadora. Aquí puedo, veis, he puesto la escuadra, está ahí justo a 45 grados, lo hemos sujetado con esto, además esto en la ingretadora es imposible sujetar. Y voy a enseñaros el detalle del diente para que veáis que está por fuera de la línea. Y ahí podéis ver que el corte lo va a hacer por fuera de la línea. Y aquí podéis ver la precisión del corte, ¿eh? Justo donde queríamos. Ahora este mismo corte lo tenemos que hacer en este lado. Y ahí tenemos nuestro gramil de 45 grados. El proyecto es bonito, me está costando mucho trabajo, pero el proyecto es muy bonito. Estoy muy contento con este proyecto. Porque sobre todo está requiriendo de muchísima precisión. Ahí veis el corte, esto. Pero bueno, cuando esté terminado voy a estar muy orgulloso, estoy seguro de ello. He tenido que cortar esta broca porque tengo que hacer unos taladros ahora en el lateral del gramil que estamos haciendo. ¿Veis? Tengo la mesa de fresado puesta porque la necesito. Entonces no me daba la broca para que pueda hacer el taladro aquí. Así que bueno, la hemos cortado. Tampoco pasa nada. Entonces ahora ya sí me da para poder hacer los tres taladros que tengo que hacer aquí. Aquí además es un momento en el que hay que tomar una decisión. Si eres diestro, trabajas con la derecha, haces los agujeros en este lado, y si trabajas con la izquierda o eres zurdo, los haces en este otro. Hemos calibrado la bajada para que sean 5 centímetros. Ahí como está en el centro ya, lo apretamos para que no se pueda mover lateralmente y solamente se puede mover así.
Y ya tenemos nuestros agujeros hechos. En este de aquí irá un pasador, aquí otro pasador y aquí es donde irá el tornillo con la palometa para apretar. Esta es la parte donde hemos hecho los taladros y ahora aquí tenemos que hacer un corte justo por esta línea. Hasta abajo. Este lo vamos a hacer con la sierra de cinta porque perderíamos un milímetro, que es lo que necesitamos para que luego aquí con la perilla esto apriete y nos coja bien la regla y se quede sujeta. Con el fin de no tener problemas, porque el corte es un poco complicado al empezar así, lo que vamos a hacer es pegar nuestra madera, nuestro gramil o lo que llevamos de gramil, lo vamos a pegar a otra madera con cinta de doble cara y así cortamos las dos a la vez y esta hace que el corte salga recto. Es muy importante un buen ajuste aquí, ¿eh?, para que no corte la pestaña y sí corte abajo. O sea, como veis, esto va justo por la pestaña. Y ahí podéis ver que el corte ha sido justo por la pestaña. Bueno, justo por la pestaña y totalmente recto. Que si quieres saber cómo tienes que ajustar tu máquina para que los cortes te salgan totalmente rectos, ahí te está saliendo una manita con un vídeo recomendado para que lo puedas hacer. En el agujero central vamos a poner una tuerca de embutir de 4 milímetros. Porque el agujero que hemos hecho es de 6 y nos viene divino. Entonces ahora le tengo que comer un poco para que la cabeza, ese poquito, ese milímetro que hay ahí, hay que bajarlo para que se quede embutida y no nos estorbe. No sé si lo podéis ver bien, yo creo que sí. Se ve que queda la cabeza embutida. De aquí vamos a sacar una chapita como de medio centímetro de grosor, que va a ser la que va a sujetar la regla para que no se caiga por arriba, la que sujetará la regla al gramil. Y ahí podéis ver que ya hemos sacado la chapita. Ahora volvemos a pasar con la fresadora y nuestra mesa de coordenadas. Y ahí tenemos ya la chapita puesta, la fresa preparada y hemos graduado la cabeza para que baje un milímetro. Que eso es lo que le vamos a comer a la chapita. Y como veis, se mueve. Voy a ponerla en un trozo que sea más ancho y poderle poner las dos abrazaderas, ¿eh?, porque si no se nos va a mover y nos va a destrozar el tema. Bueno, pues ya la tenemos ajustada. Y ya hemos comido el milímetro que necesitábamos para que esto ahora coja la regla y la deje sujeta. Y ya tenemos hecha la perilla que apretará la regla del gramil. Esto las hacemos en serie. Si quieres ver cómo hacerlas, te está saliendo una mano que te está recomendando el vídeo.
Hemos cortado dos tubitos iguales que serán los que hagan el sostén por los lados. Por eso en su momento hicimos tres agujeros. Uno que llevará el tornillo y dos que llevarán esto para darle soporte a la parte lateral. Pues ya está terminado. Por este lado para tomar las medidas y por este otro para sacar ángulos de 45 grados. Vamos a ver si funciona, porque este lado funciona, lógicamente. Aquí tenemos, nosotros medimos en centímetros, pues lo tenemos aquí. Si midiésemos en pulgadas lo hubiésemos puesto al revés, pero como medimos en centímetros lo tenemos aquí. Entonces ahora vamos a ver el ángulo de 45 grados. Y ahí vemos que la marca de los 45 grados está perfecta. Y ahí podemos ver también los 45 grados. Y además, ahí podemos ver también que los 90 grados están perfectos. Así que nuestro Gramil funciona perfectamente. Bueno, pues trabajo terminado. Ha quedado genial, ¿eh? Estoy súper encantado con este trabajo. He disfrutado como un enano. Vamos, de verdad, ¿eh? Con todo mi golpe de pena y todo lo que tengo, lo que he disfrutado con este trabajo. Muchísimas gracias a otro ingeniero, Manolito, que tengo por ahí, que de vez en cuando me pone retos de este tipo. En fin, yo
Espero que vosotros hayáis disfrutado también. El vídeo se ha hecho con muchísimo cariño y con muchísima atención. Habéis visto que hemos utilizado, como os dije al principio, objetivos macro, que eso no es muy normal verlo en YouTube, porque con el objetivo macro sale todo. Aquí no hay... no se puede engañar, vamos. El objetivo macro te lo saca todo. Entonces, hemos utilizado ese objetivo para que veáis todo. Habéis visto que hemos utilizado todas las máquinas que tengo en el taller, todas. Tan solo me queda una, que es el láser, que la voy a utilizar para grabar aquí el logotipo del canal, porque lógicamente esto merece tenerlo grabado. Pero eso no lo voy a sacar aquí, bueno, no es plan. Y nada más, agradeceros muchísimo, muchísimo vuestro apoyo, agradeceros vuestra atención para con nosotros, deciros que me siento el tío más rico del mundo por la cantidad de amigos que tengo, que os sentáis ahí a ver las cosillas que vamos haciendo y que vuestro bricoingeniero Manolito, que esta vez ha quedado contento. Nanda, que la tenemos aquí siempre representada, aquí, y que desde el cielo nos ve. Y Antonio, vuestro chatarrero de las maderas, os esperamos en el próximo vídeo. Adiós.